Y yo, ¿cómo están chicos? Sean bienvenidos nuevamente a este canal. Por fin llega la segunda gran actualización de Pokémon Unite. Nuevamente involucra nerfeos y bufeos de personajes. Esto va a ser el día de mañana. Consigo también mañana, asumo que con el Pokémon Present, llega este Pokémon querido por muchos, Blissey. Aquí en mucha polémica, Blastoise había anunciado ya con mucho más tiempo que en comparación a este Pokémon y sale antes que Blastoise. Bueno, veremos que acaba todo esto. Blissey, Pokémon Support, veremos qué tan roto queda. Si no, en el futuro, pues supongo que habrá que nerfearlo. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Bueno, como les digo, esto involucra bufeo y nerfeo de personajes. Creo que entre lo que más destaca es Snorlax, que ha sido netamente nerfeado. Vamos a repasar entonces con Crustle. Ha pasado algo extraño. Se ha bufeado Crustle, pero en un set que no se ocupa mucho en el competitivo. Steelrock daña más y el cooldown se ha reducido y Rocktom daña más. Ya veremos si se animan a los jugadores a usar esta build distinta de Crustle. Garchomp, sí, Garchomp mereció un bufeo, o sea, no se veía casi nada Garchomp. Bueno, se ha aumentado la velocidad de movimiento, Bulldoze pega más y el cooldown de Dragon Rush se ha reducido. Solo bufeo para Garchomp, hará que ver qué tanto se refleja esto en su uso en el alto elo. Slowbro, otro Pokémon que ha sido nerfeado. ¿Cómo odiaba Surf? De verdad, ese stun que hacía, que como que rebotaba y tres veces era muy molesto. Te daba mucho momentum. Bueno, Surf ha sido. El efecto secundario de Surf ha sido disminuido. Este stun que te hacía saltar, pues, ha sido nerfeado. Eso está bien, ¿eh? Yo lo encontraba roto eso. Y han arreglado algunos bugs que no sé muy bien. Y Escaldar daña más, ¿no? Te invitan a usar otro ataque. Snorlax. Aquí está lo más importante, ¿eh? Snorlax ha sido netamente nerfeado, señores. Heavy Slam daña menos. El bloqueo. El efecto secundario se ha disminuido. O sea que el bloqueo era muy broken. Snorlax fácilmente podía con 5 Pokémon él solo. O sea. Y entre todo el tiempo que gastáis en eso, los demás te roban el Zapdos. Flail, movimiento que creo que no se usa, ha sido upgradeado. Y el Unite de Snorlax, el Power Nap, ha sido nerfeado también, cura menos HP. Así que nada, esperemos que con esto ya baje un poco Snorlax, cosa que dudo. Al menos si juegan en Master Rank siempre va a haber un Snorlax que está roto. Greninja, ha sido nerfeado, señores, por fin. Gracioso, ¿no? La gente ha visto el potencial de Greninja ya mucho después, una semana después que salió el juego. Pero bueno, Smoke Scream, el movimiento ha sido downgradeado y el cooldown ha sido fortalecido, dice acá un poco. Es raro. Water Churiken, cooldown reducido y daña más el Water Churiken. Bueno, ahí hablo desde la ignorancia porque no ocupo mucho a Greninja. No sé cuál es el set estándar de Greninja. Y doble equipo se ha reducido también el cooldown. Vale, entonces han nerfeado netamente Smoke Screen. El cooldown es mayor. Y también han downgradeado el movimiento. Habrá que saber en qué términos se habrá downgradeado. Y Wigglytuff otra vez le meten mano porque la primera actualización lo bufearon. Quedó roto, o sea, ese mono no muere nunca. El Unite, vale, han arreglado bug. Desconozco qué bug, pero han arreglado el bug del Unite Move Starlight Recital. Y Cinderace, han arreglado más bug. Alolan Nighters, algo me dijeron por stream de que él tiene como Warning Snow, creo que se llama, ¿no? Entonces te spoileaba si había un oponente escondido en el arbusto, porque como que salía el copo de nieve. Pues ahora eso no va a pasar, ¿eh? Yo que ocupaba Nighters era buena forma de saber si había alguien cerca, ¿no? Te acercabas un poco y si veías que saltaba el copo de nieve es porque había alguien escondido en la planta, ¿no? Básicamente te spoileaba. Ya lo demás, como no los uso, no sabría decir muy bien de qué van estos arreglos de bug. Y otra cosa importante, ¿eh? Creo que me faltó mencionar esto. Ha sido nerfeado Jigglypuff. No sabemos muy bien bajo qué términos, solo dicen que los stats decrecen, ¿vale? Me imagino que si lo ocupas, pues tendrás menos stats. También escuché por ahí que el cooldown es mucho mayor. Habrá que ver, porque tanto como la Fluffy Tail y la X Attack han sido bufeados también. Así que, y el Goal Getter también ha mejorado.
No sé muy bien, aquí ya le hablo de la ignorancia, no sé muy bien en qué término se refiere a stat. Se nerfean, pero bueno, ha sido nerfeado Jack Button, Goal Getter, y ha sido buffeado Fluffy Tail y X Attacks, ¿no? Así que nada, como ustedes saben, todo esto en papel, habrá que ver en el propio juego qué tanto va a afectar esto del metagame. Lo cierto es que Jack Button era inevitable, ¿no? O sea, no es sano usar un solo objeto cuando hay como 11 o 10, ¿no? Así que está bien, al final hay que darle versatilidad. Que sea versátil el juego. Así que nada, ¿qué opinan de estos cambios? Recuerden, mañana Pokémon Present. Imagino que ya Blissey estará listo para el día de mañana. ¿Qué pasa con Blastoise? Pues no sé. Pues, ¿no? Blastoise es un Defender. Ya se ha liqueado bastante de él. Bueno, ojalá no lo dejen para el lanzamiento de móvil, ¿no? Solo digo eso. Así que nada, chicos, una actualización rápida. Y nos estamos viendo, ¿va? Adiós.